El entrenamiento de los soldados colombianos es reconocido por los ejércitos del mundo. Es por eso que al Fuerte Militar de Tolemaida son enviadas comitivas de diferentes países para hacer el curso de lanceros. El secretario de Defensa de Estados Unidos fue testigo del trabajo de los mejores hombres nacionales y extranjeros que se forman en ese lugar. ¡Ale! ¡Tres! ¡Atute! ¡Rosio! ¡Mane! ¡Rosio! Bajo el lema Lealtad, Valor y Sacrificio, se forma a hombres capaces de soportar situaciones extremas. En la cuna de la milicia se encuentra la Escuela de Lanceros, un lugar donde los soldados más fuertes son preparados en diferentes técnicas para enfrentar la realidad del área de operaciones. Para cualquiera que observa desde aquí, piensa que lanzarse de cada una de estas torres y hacer esta serie de ejercicios es una tarea fácil. Ese comportamiento y esa calidad se logra después de horas y horas de entrenamiento y sacrificio. La soga rápida es un método de inserción que permite ubicar tropas en el terreno desde una aeronave en el menor tiempo posible. Gracias a esta exigente formación es que los uniformados colombianos gozan de buena fama en el mundo, tanto que actualmente en el Fuerte de Tolemaida, 25 alumnos de 8 ejércitos de América portan el pixelado que los distingue. Algunos de esos soldados que defienden otras banderas participaron en una demostración de descensos en las torres de asalto aéreo, una revista que tuvo un espectador ilustre. La técnica de salto libre se efectúa realizando un salto a una altura de 6.000 pies sobre el terreno o altura superior. En el cielo ondeó el pabellón nacional de las 13 franjas y las 50 estrellas blancas, en honor al secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, quien verificó el trabajo que adelantan algunos de sus hombres en tierras colombianas. ¡No lo quiero! ¡Mar! ¡No lo quiero! ¡Levanta! ¡Valor! ¡Sacrificio! La meta de todos los alumnos nacionales y extranjeros de la Escuela de Lanceros es lograr ser reconocidos como hombres leales, valientes y sacrificados, que entregan sus vidas por sus países. Da mucha alegría ver la cantidad de hombres de países hermanos que están representados permanentemente en los cursos y en la educación militar que hoy ofrecen nuestras fuerzas militares. Hoy ya van 594 soldados extranjeros que han tenido el privilegio de terminar el exigente curso en el que se forman los mejores combatientes del planeta, el curso de lanceros del Fuerte Militar de Tolemaida, orgullosamente colombiano.